Ninguna pared es igual. Siempre, siempre va a haber como, como un mini reto en lo que hagas. Y es como algo que tiene, que lo consigues en la calle. En tu casa no, porque en tu casa es un ambiente controlado y pintas donde tú quieras y estás tranquilo. Pero en la calle siempre vas a tener algo que te incomoda, pero eso te hace como, como poder superarte y decir, bueno, ya pude pintar en esta pared, qué sé yo, ahora quiero el edificio o lo que sea. Lo que está bueno es no conformarse, sino seguir teniendo esa ambición de seguir creciendo todo el tiempo, de que, y cada graffiti pintarlo como si fuera el último, porque vos no sabes si vas a estar al otro día o no. Entonces es como cada vez que pintes tenés que dejar lo mejor de vos en la pared. Raúl Ramírez y llevo en Argentina ya 4 años por ahí y soy ilustrador barra diseñador. Me recibí en Venezuela y me vine a laburar. El seudónimo que surge después de que falleció mi vieja. Yo tenía 12 años y bueno, empecé a salir más a la calle. Vivía en un mundo de una burbuja de cristal y bueno, se me cayó todo abajo y empecé a conocer gente que, nada, pibes, empecé a salir a jugar a la pelota, empecé a conocer gente del barrio, empecé a conocer pibes que pintaban, empecé a dibujar, cosa que yo no tenía ni idea de cómo dibujar. Nada, con los años me di cuenta que era algo que realmente me gustaba y que tenía un valor, digamos, muy importante en mi vida. Decidí llevarlo un nivel más allá y bueno, de alguna manera rendirle tributo a la persona que me trajo al mundo, que fue mi vieja, que llamaba Perla. Siempre como que trato, y es como por mi búsqueda, que me gusta repetir cosas y es algo que también se trata de hacer en la calle, como la repetición, sea en el formato que sea, sea sticker, póster, los tags, las firmas, o las bombas, o un personaje. El tema de los ojos siempre lo repito porque es algo como que siempre he tenido, que me ha llamado la atención. Es como, imagínate algo con muchos ojos, es como, o te está viendo mucho, o tú tratas como que de entenderlo, ¿por qué tantos ojos? Algo que a mí me llama mucho la atención. Y es como medio friki y atractivo a la vez. Esa dualidad de que es feo, pero puedo seguir viéndolo. Básicamente me di cuenta de que era lo que más me llenaba. Estar en una pared solo o acompañado es como, no sé, son momentos que están buenísimos, no toda la gente los vive y es un mundo increíble el graffiti. Cuando una vez que estás metido adentro te vas descubriendo cada vez nuevas cosas. Es como una de las cosas que más he sacado de acá, de mi estadía aquí en Argentina, como que por ahí conocí a uno o dos de Caracas y mediante ellos he conocido a otros y es como una red que se va creando de sábados y domingos que vas a pintar y vas conociendo casi siempre una persona que luego se va agregando al grupo y nada, y te juntas y está buenísimo porque es como, es el evento, ¿me entiendes? El evento de pintar y de estar con personas que por ahí las conociste ese día o ya llevas pintando
tiempo con ellos y estás en la misma, siempre como que llegas, la preparación, los colores, y al final terminas y es como una satisfacción individual y grupal porque tipo, estás feliz con tu pieza, pero luego ves toda la pared completa y es como otra satisfacción nueva, ¿me entiendes?